Hemos presentado como delegación paraguaya un pedido que sean tenidos en cuenta las comunidades indígenas afectadas por la central hidroeléctrica de Itaipú, que largamente no han sido atendidas. Una obra binacional entre Paraguay y Brasil se ha hecho en contra de las comunidades indígenas, están desalojadas de sus tierras. Una entidad como Itaipú, además, que fue pionera en materia de integración, por eso es pertinente en este ámbito del Parla Sur, de la integración, una entidad además que le sobran los recursos, que malgasta los recursos, y sin embargo le tiene excluida, expulsada a 38 comunidades paraguayas indígenas y a 32 comunidades brasileñas indígenas, de la misma etnia abaguaraní, ¿no es cierto?, donde en pocos casos ha habido una solución regular. En la mayoría de los casos no ha habido solución, como en este caso de la comunidad Tecojauce, donde están fuera, no tienen acceso a su tierra está ocupada por grandes empresarios que le están quitando lucro de una tierra que le corresponde a la comunidad indígena. Entonces estamos pidiendo que el Parla Sur no solamente se pronuncie, sino que le convoque a los directivos de Itaipú y Nacional que den explicaciones por qué se están violando los derechos humanos de las comunidades indígenas en Itaipú.